Muy buenas tardes y días, Popo Family. Estamos listos nuevamente en el Squad Buster para la nueva actualización de Transformers. A mí me encantaba ver esta saga de pequeño. Y aquí vamos a ver lo nuevo que hay. Veamos, mi libro. ¿What? ¿Se ha reiniciado esto? Son las misiones de cazar monstruos, jugar los modos de juego y los hechizos que has usado. Bueno, a reclamarlos todos para subir el nivel de nuestra experiencia para reclamar recompensa. Los hechizos, los modos de juego. Me avanzas a la derecha. Y los monstruos. Duende lanzadado, fósforo libre, lanzarocas, golem, bebé dragón, árbol gigante, mini robot, robot tirador, boxeador, jefe robótico, mini topo, rompe muros, bombardeo, guardias, fantasma real, esqueleto gigante, mega caballero, cofre trampa, bicharaco de cristal, bicharaco explosivo, fusilero, fusilero de élite, mecha, esqueleto de hielo, el super espíritu de hielo, guarda gigante, golem de hielo, yeti, el esqueleto de lava, bombardeo de lava, esbirro, mega esbirro, guarda de lava, peca y el dragón infernal. Faltan los otros que están rankeados en este mostrando ahora mismo. Este es mi favorito por su reproducción de cachorritos para familiar. Ahora le cambiamos recompensa. Super grande especial. Hay que recolectar cubos de energía referentes a la película original de para desbloquear skins de los Transformers. Está en Optimus Prime. Y la chica no tengo idea de quién es. Hay cofres gratis aquí. Es que vi las redes sociales y es real esto. Vale, Energon se llama estos cubos. Ahí, veamos qué pasa si desbloqueo el primero. ¡Épico! ¡Estrella! A ver. Optimus Prime. Nueva habilidad desbloqueada. Un defensor titánico tan grande como una unidad funcional. No sé si es permanente los personajes estos. Estos personajes. A ver, evolucionar, claro. Solo tiene tres fases. Fusión o 15.500 de HP. Bueno, menos daño, pero igual tiene mucha debilidad. Vale. Segundo, tras recibir daño, ataca con su hacha de Energon. Y la tercera, cura al squad recibir daño. Ah, es un buen defensor. Vale, los demás que faltan deben estar. Los demás que faltan están en mi stone misterio. Vale, vamos a abrir los cofres estelares a ver qué nos dan. Toca, toca, toca. Uno. Son tres veces y hace un clic y ahí sale la cuarta. ¡Wow! Curandera guerrera, potencia la vida del squad en 400 puntos. ¡Wow! ¡Qué gran sorpresa! Vale, segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé cuántos toques será. A ustedes a muchos. ¡Cuatro estrellas! ¿Quién es? ¡Wow! ¡Qué buena suerte! Así conseguimos más botín mientras le conectamos vegetales. Oh, vaya. Ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Cuarta fase. Bueno, le tenéis que quitar al Steam porque la quiero en esa cuarta fase. Oh, hay una quinta. Espera. Uno, dos, tres. Y una quinta que pronto la van a sacar. Bueno, hay que esperar un largo tiempo. No tengo idea de cuánto van a tardar. Vale. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, una estrella, dos estrellas, y él abre. Triple star. Veamos. Super Shelly. Ah, bueno, ya tengo la tercera fase, para que sepan. Yo pensé que era la cuarta. Si cuando son cuatro estrellas, significa que es ultra. Vale, cuatro estrellas, tres. ¿Quién es? El duende. Vaya. Vamos a hacer la buena, depende de la suerte. ¿Cuánto van a apostar a cualquiera que desbloquee estos cofres, cualquier jugador de escuadraste, no? Uno, dos. Dos. Vale. Tres estrellas. ¿Quién es? Nah, Nita. Yo quisiera que sean los personajes que le falta evolución, ya que conseguí a Penny comprándola con 100.000 monedas que tuve que farmear, porque ya me tengo 39.550. También me falta B, la cuadra guerrera. El rey bárbaro. Vale, vamos a ver el siguiente. No lo sé contar. Tres estrellas. A ver. ¡Oh! ¡Mega Star! ¡Oh! El rey Yorial. Tras abrir un cofre, despedir a reclutas leales. ¡Sí! Esto. Cada vez que jugaba Squad Buster, me enfrentaba a estos caballeros. ¿Y qué más? Estos caballeros
las atacas, reduces muy lento el HP y es muy difícil de atacar. Da un hechizo de su pillero. Nuevo personaje. Vale, desbloquea a Kofi. ¿Por qué? Porque ya conseguí 20 estrellas. Ahora... Triple Star. El montapuestos. Pues ya lo conseguí. Conseguí la tercera fase importante, pero es muy difícil de hacer. Aquí hay que jugar mucho tanto los Kofi y completar misiones. Vale. Triple Star. La bruja. Vale, los quedan dos. Vale, Triple Star. Otra vez. ¿Otra vez la bruja? ¿En serio? Bien, podemos comprar cubos de Enego. Creo que son el cubo de la primera parte. Pero era negro. Digo, oscuro. Perdón, no quería decirlo. Vale, Triple Star. Otra vez, chela. Chaval. Vale, 3-4 personajes nuevos. Bien, ahora... ¿qué vamos a hacer? Echarle unas partidas. Voy a activar esto porque... para reclamar recompensas. Ok. Digamos que nos dispara esta suerte. Bueno, no sé si fue la buena suerte, ok. Bien. Cada vez que me salga bot tengo que empezar con él para asesinar a los monstruos para reclamar más monedas. En serio. Porque es difícil, familia. Empezamos bien. Fiesta de piñatas. Bueno, si aparece la gallina, tenés que cogerla para... No. Vale, bandida de hielo. ¡Oh! ¡Y salen cubos de negro! La otra moneda. ¡Ay! ¡Recolecta la moneda! Vale, Bob. ¿Qué? ¿Los cubos salen cuando seleccionas personajes? Yo pensé que se colectaban en el mapa ya que aparecen tirados. Ah, vale, sí, coge el nuevo personaje. Estaba marcado con un marco de color azul. Creo que significa algo. Ok. Ok, cuidado. La bombita, vale. Su función. Creo que implica una gran fuerza. Vamos, vamos. Vale, a Shelly. Después le mercande, porque así le colectamos más gemas con la cantidad de monedas que vamos a recolectando paso por paso. Es importante. El Mercander es muy bueno, es muy up el farmeo de gemas. Vale, Shelly, más cubos. Hay que seleccionar el personaje que esté marcado con un marco azul alrededor del rectángulo, porque es quien te otorga los cubos de Energon. Vale, eso es lo que significa. Vale, vamos a romper estas piñatas y vamos a ir rápido al centro. Me parece que no paran de salir y no lo estoy, así que... las piezas de trabajo para recolectar la cantidad de gemas que hay de cerca. Chelly otra vez, función. Ahora, más piñatas. Me está dando poca recompensa, creo que la gigante del centro es la que te da más, por lo que recuerdo. Vale, cañón, la poción de reducción. Ahora vamos al centro. Hay escuadrones peleando y empezando fuera porque se están matando entre sí. Vale, los encojo. Para hacerle más difícil la vida. Y pasa por la poción. Es importante mantener la poción porque así recolectas. Así recolecta. Así exige un gran daño a los jugadores que estén cerca tuya. Vale, ya sé que es ese robot pincharaco, lo supe hace mucho tiempo. Es del doctor. El doctor T, más, creo que se llama así. Si lo subes de fase, de nivel, al personaje, el robot sale, se vuelve. Aparece. Más grande y más fuerte. Y la razón es porque tiene pecas azules, pinchos azules, es porque creo que es su cuarta etapa. Vale, llevamos 22 cubos. Ay, creo que cae una mina de un jugador enemigo. ¿Dónde hay más piñatas? ¡Cuidado! Voy en segundo puesto con el toto. Vamos al gato. Vale, una piñata por aquí y otra piñata por acá. Vale, mandé otra vez. Vale, función. Vale, está aquí el gema recolectada. Cuidado, Core, que me pega el enemigo.
No he ido al centro. Tengo que ir al tiro. Pero me ocupo de colectar. No, no hay mega piñata. Hay veces que sale una mega piñata en el centro. Ah, ya me vio. Leches, Penny y el mercante serán buen combo. Mientras recolectas las monedas de los botines de escondido, ahí recolectas el... Recolectas también el... La cantidad de monedas que haces al mercante que te sale. Vamos, voy atacando. Ahí puede ser que te salga moneda. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Casi! Que si pierde un miembro, a un miembro del escuadrón, se explota una gran cantidad de gemas. ¡Ay, de esos! ¡Qué difícil esa base de cuya ventaja! ¿1000 bonos? ¡Wow! ¿Me han dado 1170 de experiencia? Vaya, vale, 30 cubos de Genegon. ¿Qué le he conectado? Vaya, no me esperaba eso. Vale, reclamo. Ultramodo, 7500 de experiencia. Ay, no me dejaba interactuar, tenía que esperar que saliera eso, se vaya eso. Definitiva, ¡hay quinta fase! ¡Hay una quinta fase! ¡Eso es lo nuevo! Ahí veamos qué hace. El alijo de la función del duende aumenta 30 monedas. A la izquierda aún no. No, sigue igual. La bruja, cuando los esqueletos están cerca, se mueven a atacar y atacan más rápido. Bow lanza minas más a menudo y dura más. La chica tanque a uno. Colt, la tormenta de balas se carga al atacar al squad. Dynamite da un hechizo de bomba de barril. Vale, hay nuevos hechizos ahora. Vale, a uno el primo. La gallina genera mucho más pollitos. Jesse, a uno. Greg, los árboles dan muchísimo más botín. Vale, León, a uno, a uno. Vale, el mago no. Matón no. Maybe ya está en plataforma. Max no. El mercante no. El minero ni siquiera. Vale. El montapuercos, el turbo aumenta la velocidad de ataque aún más. Bien. Montes aún no. Vale. El médico, la curación pasiva se vuelve mucho más potente y más rápida. Vale. Nita aún no. Penny le falta. La arena arquera lanza flecha explosiva más a menudo. El rey bárbaro ataca con un puño lleno más a menudo. Chelly aún no. A ver, me faltan los de atrás. El bárbaro. Se une al squad con un bárbaro elite bebé. Ah, vale, elite bebé. Bueno, no es algo... bueno, dependiente, pero igual equitativamente puede valer la pena. Y los nuevos aún no tienen otra forma. Aún le falta desarrollo de planteamiento de ideas. Pero bueno, eso sí que es... ¡Uy, alucinante la actualización! ¡Vaya! Hay un mini Optimus Prime rondando por ahí. Bien, veamos que nos para lo siguiente. Vale, empezamos con... ¿What? ¡Venganza de Unicron! Y zapatillas doradas en el mundo P.E.K.K.A. Vamos a escoger primero a la reina, a la gira, porque es importante el área de ataque. Vale, vamos con el Rey Royal. Vamos cómo va. Vale, cubitos. ¡La venganza de Unicron! Hay un desértico en el centro. Creo que eso significa. Ya sé que Unicron, ya sé que de qué estaba hablando lo de Unicron, porque yo he visto toda la saga, la quinta parte, la del... Claro, el último país se fue al espacio para conocer a su creador. Quintessa es la creadora. Se pone su propia madre. Sale en todo momento y atacan a cualquiera. Inflige menos daño y se le baja la vida lentamente por la durabilidad, pero igual bastan para atacar, para pelear con cualquier monstruo que esté en su camino. Vale, función. Poniendo, se me ha acabado la zapatilla, ahí está. Siempre regrupan las cajas, porque ahí te salen las zapatillas doradas, como siempre las azules, y salen dos, y eso es bueno, importante para que si puedas, pues, estar corriendo en todo momento. Los duendes, los diablillos estos son muy buenos, los P.E.K.K.A. estos pequeños son buenos para matar, para que si puedan recolectar dos monedas de menudo. Cuando son tres, es por seis las monedas. Vamos. Vale, hay un P.E.K.K.A. ahí. No, ese es un sabueso de lava. ¡Ay!
regresaba a morir. Y a él le matamos a sus cachorritos. Me da pena hacerlo, pero igual no tengo opción. Esa música que incluso no sé si es del mundo del Teta. ¿A quién están atacando? A los caballeros del rey. Del rey. Es de Crash Loya. Vale, será el hechizo para curarme. Ahí están más tenés. 2 minutos quedan, que no recolectamos personajes. Vale, último Prime épico. Me ha salido de buena suerte, chaval. Cuidado con este dragón es muy fuerte, hizo un gran daño. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es saco gigante! ¡Ahí está! ¿Pero qué hace? Vale, invoca refuerzos desérticos. Esos son sabuesos de gigantesco de hielo. Uy, lo siento por ese tiro. Son tanques. Hay que atacarlos. Con Optimus Prime se puede. ¡Ay! Te dan dinero, gemas y cubos de Energon. Unos 3. Uy, ¿qué es eso? Ah, vale, él lanza eso. Este jefe. Vale, es muy fuerte. Son lluvia de meteoros de gemas. Y hace un ataque de giro. Ya, debo quedar todos los 5, cuidado. Ay, cuidado, cuidado. No, me quedé sin velocidad. No puedo correr más. Ahora tengo un tanquecito. Embiste como el cofre trampa y los jefes monstruosos. Optimus Prime. Hoy se escucha la voz. Vale, Max, la velocidad. Necesito velocidad. Vale, más cubos. Tengo que este monstruo acá. Hay que pelar contra el jefe ahora. No, mira. Uy, voy rápido. Ya están cerca de matar al jefe. Le queda poco. Pero... No. Ay, no, quedé muy bajo puesto. Quería ver qué pasaba si logramos matarlo. Pero ya ve que no hubo nada. Me muestra la barra de experiencia con el... del proceso de aventura de los mundos que hemos viajado. No quiero perder la racha, así que la tuve que gastar monedas para conservar. Baby Colt. Para. Ahora, nuevo cofre, vamos a reclamar. Vale, especial, ¿quién es? ¡Ay, el mago! ¡Qué molestia! Vale, ahora nos están cobrando más cubos. El último es con 331 cubos de Energon. Ok. Ahí bastará para continuar la aventura. Y bueno, por favor, no dejar hasta aquí. Sé que me quedo un ticket boleto más, pero... miren todos los personajes desbloqueados. Vamos a todos los personajes. Si quieren puedo seguir sacando Squabaste cuando... Vale. Yo sé que están los personajes que... están en la gran selección por si... Para avanzar, continuar la gran aventura, gran partida de Squabaste. Pero subir un video aparte sin mi audio. Así que espero que hayan encantado de disfrutar el video. Del enlace que se acabaron poniendo Popo Family. Les doy la tarde, la noche, lindo día y mañana. Y síganme y comenten si quieren que siga jugando Squabaste en la nueva actualización de los Transformers con Optimus Prime, el líder de la resistencia Autobot. Y adiós, los quiero, cuídense, buen día. Gracias por ver, los quiero.